Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es Parihueleando con Vos, su consultorio, donde todos los días tenemos un personaje, un invitado especializado en un tema, digamos lo mejor. Aquí podemos preguntar, charlar, hablamos de temas de ciudad, como será el día de hoy, hablamos de temas culturales, hablamos de ciencia, hablamos también, tenemos a veces médicos y ustedes les pueden preguntar todo lo que tenga que ver con las enfermedades. Este es un programa muy preparado para ustedes, para el servicio a la comunidad, para que ustedes aprendan, para que aprendamos y para que interroguemos todos los días lo que está pasando en nuestra ciudad o lo que nos puede pasar a nosotros. Bienvenidos entonces a Parihueleando con Vos, Andrés Felipe. ¿Cómo estás? Natalia, muy buenos días a nuestros invitados y sobre todo a ustedes, los televidentes que todas las tardes nos acompañan, que siempre están ahí pendientes, como decía Natalia, de hacer sus preguntas, sus consultas en este consultorio de temas jurídicos, de temas de salud y de temas de ciudad, de tantas variedades que tenemos. Salud mental, que tampoco la dejamos ahí descuidada. Pero cuando hablamos de temas de ciudad, no es simplemente por exaltar lo bonito que tenemos en las ciudades, sino que de verdad que hay procesos que son bastante significativos para el desarrollo, no solamente de Medellín, sino también de la región y de nuestro país. Y Natalia, y yo voy a aprovechar, todavía no vamos a hablar del tema, no le voy a quitar ahí eso que a usted le gusta tanto darnos esa primicia, pero sí hacer un poquito de contexto sobre cómo nuestra ciudad tiene algunos de esos centros de desarrollo, de ciencia, tecnología e innovación tan destacados. Uno de ellos, imagínese este datico, está ubicado en el tercer lugar de los lugares más visitados de la ciudad entre 2016 y 2017, con más de 486 mil visitas, casi 500 mil visitas. Y gracias a eso, a estos cinco lugares y este lugar sobre el que vamos a hablar más adelantico, en Medellín ha sido posicionada por los visitantes alrededor del mundo como el principal destino de Sudamérica. Y esto lo valida nada más que ese reconocimiento que dan esos viajeros, se llama el World Travel Awards, que es como, por decirlo así, los Oscar de turismo a nivel mundial. Y esto lo puede encontrar porque no nos lo estamos inventando, en las publicaciones del Wall Street Journal de los Estados Unidos. Imagínense, si tiene ese reconocimiento, entonces, ¿cómo no vamos a estar tan orgullosos de hablar del tema de hoy? Les vamos a dar más pistas. Son cuatro cajas rojas en zona norte de Medellín. Llegamos allá por el metro. Si llegamos en la línea al metro Estación Universidad, esas cajas rojas las hemos disfrutado muchísimas personas en Medellín y en el mundo. Allá hemos jugado y hemos corrido en contra de los conejos, en contra de Chita. Por fin aprendimos de física porque podemos jugar con toda esa energía y entender cómo se maneja la energía y cómo es que de verdad existe la energía. Entonces, esas cuatro cajas rojas donde nos divertimos, donde pasamos rico, donde aprendemos tanto, donde hemos visto animales gigantescos en el acuario y cerca al planetario, esto es el Parque Explora, el acuario, el planetario, todo ese, esas cuatro cajas rojas y ese compendio de cultura y diversión que tenemos los paisas aquí para mostrar. No vamos a hablar, de eso, pero vamos a hablar también de algo muy innovador que ya había empezado, no les voy a decir todavía de qué, y tiene que ver con Rusia. Sí, señora, oiga, se nota que le gusta, pues a mí también me encanta el Parque Explora y necesitamos que ustedes también queden enamorados, porque las personas de fuera del país y los turistas de Medellín ya lo están, ustedes también tienen que aprovechar porque esa oportunidad de vivir las experiencias interactivas desde la ciencia, la tecnología y la innovación la tenemos aquí muy cerquita. Entonces vamos de una vez con los invitados. Natalia, ¿quiere arrancar? Bueno, señor, empecemos con Eduardo Restrepo, coordinador de producción y montaje de experiencias interactivas. Eduardo, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también estamos con Andrés Ruiz, él es el jefe de programación del Parque Explora. Andrés, muy buenas tardes para todos los televidentes, para ustedes, muy contentos de estar aquí, hablar de algo que nos
nos interesa a todos, ¿cierto? Que es la ciencia y la tecnología y la apropiación social del conocimiento. Y sobre todo que nos apasiona. A ustedes también los debe apasionar muchísimo. Y yo más o menos conté de qué se trata, pero usted sí nos puede explicar muy bien qué es el Parque Explora. Bueno, el Parque Explora es un museo interactivo, pero lo dijiste muy bien. Somos planetarios, somos acuarios, somos cuatro cajas rojas, cada una con una temática relacionada con las diferentes ciencias, pero también hay una sala abierta, y en esa sala abierta ahorita tenemos una exposición maravillosa de la que nos va a hablar Eduardo, el acuario, que es uno de los acuarios más bellos que hay en toda Latinoamérica, es de agua dulce. Tenemos en el primer piso una serie de animales hermosos de los diferentes cuerpos de agua continentales, es decir, de agua dulce, del Amazonas, del Orinoco, en fin, y tenemos también el segundo piso del acuario animalitos de agua salada, ¿cierto? Es decir, animalitos del mar. Además hay un vivario, una sala infantil. Bueno, el Parque Explora se está reinventando permanentemente. Entonces, quienes hace rato que no lo visitan, los estamos esperando porque se van a llevar muchas sorpresas. Voy a hablar de experiencias interactivas. Eso es que nosotros vamos, disfrutamos y aprendemos, que nosotros somos los que construimos esa experiencia, y a partir de esa participación de nosotros las hacemos posibles. Pero eso tiene que tener un montaje muy impresionante, y queremos conocer ese paso a paso, porque no es simplemente ahí, inventemos algo para que sea bonito y atractivo, sino que hay un proceso de investigación para poderlo traducir en una atracción. Cómo toda esta ciencia, todos esos dispositivos tecnológicos se encaminan precisamente para que la gente lo entienda así desmenuzadito en el Parque Explora. Nosotros empezamos primero con una conceptualización. Empezamos a pensar qué es lo que queremos, qué es lo que la gente también quiere tener, quiere visitar, y empezamos a hacer todo este montaje, a conceptualizar, a empezar a buscar ideas, a desarrollar diseños y empezar a hacer el montaje de la exposición. En eso nos basamos. Cuando nosotros creamos la exposición de fútbol, quisimos que las personas o los visitantes se pusieran en los zapatos de esos actores del fútbol, que no solo es el jugador, son los técnicos, son los árbitros, es la hinchada, es todo lo que hay detrás. Entonces, en eso nos quisimos fundamentar y empezar a construir la exposición. Bueno, Andrés, Eduardo se nos adelantó porque nosotros queríamos dejar como pendiente esa parte de fútbol. ¿Cómo se llama? ¿Fútbol? ¿De qué está hecho un gol? ¿De qué está hecho un gol? Fútbol, ¿de qué está hecho un gol? De eso es lo que estaba hablando Eduardo. ¿Por qué? Porque es una de las nuevas atracciones que tiene el Parque Explora. Entonces, nos vamos poquito a poquito entendiendo de qué se trata entonces esta exposición, cómo es que van a jugar ellos o cómo vamos a jugar todos allá en el Parque Explora. Me voy entonces otra vez con Andrés. Andrés, vámonos despacio. Llegamos al Parque Explora. ¿A qué horas debemos llegar? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por cuál de todas las cajas? ¿Cómo debe ser el recorrido? Bueno, el recorrido realmente es libre. Uno en la taquilla adquiere su entrada, que es una entrada general. Entonces, cuando entras a sala abierta y te vas a encontrar de una vez con esta maravillosa exposición que es fútbol, de qué está hecho un gol. Bueno, la ciencia también de lo que hay detrás del fútbol. Y luego, pues, después de recorrer la exposición, puedes ir al acuario, salir por el segundo piso, ir al vivario donde hay serpientes, reptiles, anfibios, ir con tus niños de pronto a la sala infantil, subir a las cajas rojas, a cada una de las cajas rojas donde vas a encontrar la caja de física viva, que es una caja dedicada a la física de los seres vivos. Luego puedes ir a la sala de la mente, si quieres, que es una caja para hablar sobre los procesos que genera el cerebro, las conexiones neuronales y bueno, cómo nosotros los animales, por ejemplo, a través de los sentidos creamos una realidad en nuestro cerebro, y a veces allá los vamos a poner a encontrarse esa información de un sentido con otro para de pronto desubicar un poco el cerebro. Eso es muy divertida esa caja. También está la sala de En escena es una sala para contar cómo nosotros, los animales humanos, somos contadores de historias, ¿cierto? Entonces, a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, de la revista, o simplemente así por tradición oral. Se me escapa una. ¿Cuál sala se me escapa? La sala de la mente, ya la dijimos. Y el tiempo, que es la sala más nueva. Es una sala maravillosa. La sala del tiempo es para precisamente abordar desde la literatura, desde los diferentes cuerpos científicos, lo que conocemos a través del tiempo, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo?
Y bueno, estas son las salas a muy grosso modo que tenemos. Cada una tiene más de 50, 60 experiencias interactivas, como usted lo decía. Es que lo que pasa allí es que tenemos un museo interactivo. La idea no es ver y no tocar, no. La idea es ver, tocar, saltar, correr, interactuar. Bueno, aquí hay algo que es bien llamativo. Ustedes ya se están refiriendo como a atracciones muy específicas, pero no importa lo que esté pasando, si ahorita viene el Mundial, dependiendo de las temporadas que vamos teniendo, ustedes se van adaptando y también se van transformando y van apropiándose también de esas temáticas que hay, no solamente en el entorno local, nacional y mundial. Pero aquí la esencia de todo esto es que hay un potencial enorme sobre ciencia, tecnología y obviamente de innovación que ustedes deben adaptar siempre para mantener lo vigente dentro del Parque Explora. Entonces, ¿ustedes a quiénes recurren? ¿Quién es el que se cranea todas esas ideas para que el dinosaurio gigante, cuando uno se le acerca, abra la boca y parece que se lo va a tragar? Para que, por ejemplo, podamos entender que el balón tiene, de fútbol, tiene una trayectoria cuando le dan una patada dependiendo de la posición del pie. Esto tiene su ciencia definitivamente. Entonces, yo creo que todos los televidentes quieren saber cómo se hace todo ese proceso en el Parque Explora. Todo tiene su ciencia, como dices. Nosotros somos un equipo multidisciplinar. Trabajamos diseñadores, científicos, personal de contenido, de comunicaciones, que son los que nos reunimos para nosotros crear estas exposiciones. Empezamos como a ver como desde adentro cómo funcionan las cosas, qué es lo que en este caso en la exposición de qué está hecho un gol, pensamos de qué está hecho un gol, entonces son lo que lo intervienen, es el balón de fútbol, son los implementos, son lo que acompaña a esa hinchada, entonces empezamos a caracterizar cada uno de esos puntos para generalizar en la exposición, eso es lo que nosotros hacemos. Andrés, ustedes también llegan a las comunidades con Explora Móvil. ¿Cuándo nace ese proyecto? ¿Por qué se hace? Cuéntanos un poquito de Explora Móvil. El Explora Móvil es un camioncito. En realidad no es uno, ya son varios camioncitos afortunadamente, con los cuales llevamos las experiencias interactivas a los colegios, a las universidades, a los barrios, a otros municipios, a otros países, para poder compartir. ¿Otros países? ¿Dónde claro, han estado? Hemos estado en Perú, no sé en dónde más, por ahora en Perú. Perú. Bueno, ya empezamos. Ya vamos a ver dónde más llegaremos. Donde entonces desplegamos los contenidos de ese camión, que son experiencias interactivas y actividades experimentales tipo taller. Esto nos permite atender unas comunidades muy específicas de acuerdo a los objetivos, pues digamos, si es una comunidad educativa, entonces vamos a compartir con ellos unos temas que estén acordes a su currículo académico, o si es simplemente una intervención social, entonces vamos y estamos con esta comunidad hablando de ciencia y tecnología, de algún tema específico. El Explora Móvil arrancó, creo que antes de abrir el Parque Explora. El Explora Móvil es uno de las estrategias de divulgación científica más antiguas que tenemos en Explora, incluyendo el programa Ciencia en Bicicleta, que es el programa de conferencias, la programación académica que acompaña todas estas actividades que realizamos allí. Estamos parihueleando con vos, estamos parihueleando con vos también, y estamos hablando de temas de ciudad, del Parque Explora, de un ícono en la ciudad de Medellín que queremos que colombianos y turistas del mundo vengan a visitar. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre el Parque Explora. Más que atracciones, una posibilidad de experimentar a través de la ciencia y la tecnología esos procesos de innovación que tenemos en la ciudad de Medellín, que nos dan mucho reconocimiento no solamente en lo local, sino también en lo internacional. Pero venga, Eduardo, es que usted ahorita nos dejó con una inquietud muy grande. Es que usted dice, no, es que somos un equipo interdisciplinario, hay diseñadores, hay un equipo de investigadores, entonces uno se alcanza a imaginar. Muy fácil. Yo me estaba imaginando toda esa gente allá con esas batas en los laboratorios, haciendo un montón de
ensayos, que son los referentes que nosotros tenemos. Generalmente pensamos que la ciencia está por allá, muy, 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 muy lejana, pero resulta que es que los científicos los tenemos aquí por montones en la ciudad de Medellín. Es uno de los grandes potenciales que tenemos, y qué rico uno saber cómo esos investigadores, en esos procesos que pueden ser tan complejos, se los traducen a ustedes, a los diseñadores, y ustedes se pueden cranear un mural para explicar de coquito todas esas cosas tan maravillosas que pasan en el universo. Empecemos por ahí. Yo también pensaba lo mismo. Los científicos estaban muy lejanos antes de empezar a trabajar en Explora. Pero cuando yo vi que eran unos jóvenes como yo, así despelucados, y verlos ahí tan cerquita, me pareció impresionante. Son personas totalmente asequibles, que uno puede conversar con ellos, y empezamos a tener conversaciones, nada salido de tono, sino que empezamos a conversar de los temas que queremos trabajar. ¿Pero qué perfiles son ellos? Pues como de investigadores, ¿quiénes son? ¿Están sentados con uno que de la NASA? ¿De dónde? Pues es que uno se imagina como una cosa así muy rara. ¿O de qué universidad de aquí de Medellín? Bueno, en realidad el equipo de científicos que hay en el Parque Explora son biólogos, geólogos, ingenieros de todos los tipos, químicos, físicos, astrónomos. Entonces hay una gama muy diversa, ingenieros en biología, una gama bastante amplia. Y lo interesante de esto es que son chicos que de alguna manera se han formado en este asunto de la divulgación científica, porque no cualquier científico es un buen divulgador. A veces esos lenguajes tan especializados es más fácil hablarlos entre pares, pero cuando vas a hablar con un público general o con un público académico, pues de pronto el lenguaje debe ser diferente. Entonces se ha hecho un ejercicio muy grande en torno a la apropiación social del conocimiento a través de la divulgación científica y la conversación con las comunidades, el estudio de públicos. Entonces, bueno, yo por ejemplo soy biólogo y trabajo en el equipo de comunicaciones. Entonces esa es otra cosa que tiene el Parque Explora. Tenemos un pool de gente con un montón de especialidades y de formaciones trabajando en áreas que uno no se imaginaría, ¿cierto? Es bien interesante esto. Eduardo, fútbol, ¿de qué está hecho un gol? ¿Cómo nace esa idea? Ya todos estamos, sabemos que está de moda Rusia, que ya todos estamos haciendo el álbum, viendo a todos los futbolistas, quién va para acá, quién va para allá. Entonces, ¿ustedes es como la moda, la tendencia, o cómo nació esta específica exposición que van a tener? Fútbol nace desde el año pasado, cuando vimos que era una oportunidad tenernos en el Parque Explora este evento también. Nosotros pensamos, si el fútbol mueve tantas masas, ¿cómo Explora no va a estar también metido en el fútbol viéndolo desde la ciencia? Entonces, el año pasado empezamos a conversar sobre esta exposición, a conversar sobre el fútbol, cómo nosotros podemos mostrarle a la gente el fútbol de una manera diferente. Y empezamos a trabajar en ello, empezamos a conversar, empezamos a armar el equipo, los diseñadores empezaron a transformar sus ideas en imágenes reales y empezamos ese trabajo conjunto con los científicos y con todo este pool de gente que habla Andrés para podernos crear la exposición. Así empezó fútbol, como una simple conversación en un lugar del Parque Explora, y empezamos a notar que era muy fuerte, que si era tan fuerte a nivel mundial, nosotros teníamos que hacer parte de ese evento. Bueno, Andrés, son 14 experiencias, pero más que las experiencias, ustedes ahí tienen unas historias que contar. ¿Cuáles son esas historias que van a ver y por qué tenemos que conocerlas? ¿Por qué tenemos que ir al Parque Explora para saber esas historias de fútbol? En particular las de fútbol, aunque Eduardo es el experto en cada una de estas experiencias, te cuento que... Ah, que le complemente, claro. Claro que sí. Te cuento que estas experiencias son experiencias que nos permiten acercarnos a la parte histórica, por ejemplo, del fútbol como tal, del deporte como tal, de los uniformes, de los balones, de cómo fueron evolucionando los balones desde que se inició este deporte en campeonatos mundiales. Hay una parte que me gusta mucho, que es la de cómo estas jugadas imposibles se hicieron posibles, ¿cierto? Entonces, la física, por ejemplo, que hay detrás de estas jugadas, ya tendremos una programación asociada a estas jugadas. Y bueno, el fútbol tiene, por donde uno
lo tome, tiene muchas historias que contar. Sí, Eduardo, sí, muy rico que nos complemente eso, porque les quiero contar que ahorita teníamos una anécdota antes del programa. Una persona que ya asistió a esa exposición nos contaba que hay tantos detalles que hacen tan rica en contenido esa experiencia, que uno no se alcanzaría a imaginar, por ejemplo, que desde el mismo vestuario, el ver cómo ha evolucionado a través de los tiempos el material de los uniformes permite que haya ahora, por ejemplo, más alto rendimiento en los jugadores. Ese tipo de cosas, ¿cómo la determinan ustedes y cómo están catalogadas dentro de la muestra? Nosotros, cuando pensamos la exposición, empezamos a crear unos mundos donde la gente se empezara a involucrar de acuerdo a esos mundos que iban pasando. Entonces empezamos a pensar cómo involucrar a las personas desde la entrada al mismo parque. Entonces vimos que era una oportunidad hacerlos sentir como si fueran jugadores de fútbol. Entonces creamos un túnel que da la expectativa o da la apariencia de que el jugador entra o que las personas entran a un campo de juego. Son de la selección. Son de la Selección Colombia. Inclusive los cánticos que hay dentro de ese túnel son de la Selección Colombia apoyándola. Entonces empezamos a meternos en los roles de esos actores del fútbol. Esa es la entrada al parque, un gran túnel donde está brandeada la exposición por todo lado y hacemos sentir a las personas como si fueran jugadores de fútbol. Luego salimos de ahí y vemos ya todo el panorama de la exposición y lo primero que nos encontramos es la zona de historia. Empezamos a pensar cómo hacer que las personas leyeran esa historia y les aportara para su vida. Entonces descartamos un poco los datos comunes de quién había hecho mayor goles en un mundial, sino que nos especificamos es en las jugadas raras, en qué había pasado con esa historia y cómo esa historia transforma las ciudades donde están los mundiales. Entonces ahí empezamos a pensar cómo crear esa historia con datos muy relevantes, cómo lo podían relacionar las personas y así poderlas adentrar en un mundo que es el fútbol infinito. Y empezamos así a caminar por cada uno de los mundos. El mundo que tú mencionas, de donde está la tecnología detrás de los implementos, lo llamamos detrás de, que es donde las personas pueden encontrar esa tecnología, cómo ha evolucionado a través de los tiempos, cómo hace que el jugador, por el uso de estas camisetas con alta carga tecnológica, pueda rendir más en un campo de fuego, y cómo los pasamos a vivir en un pasado y cómo eran los implementos del pasado, cómo eran las telas del pasado, cómo eran los balones de ese momento. Entonces hacemos esa comparación, inclusive tenemos un guayo que es una réplica del 1930 donde se jugó el primer mundial y cómo lo comparamos con un guayo que puede utilizar Cristiano Ronaldo en el próximo mundial. Quedamos muy antojados de los otros mundos, pero nos vamos a ir muy despacio, hasta yo. A mí no me gusta el fútbol, pero no veo la hora de ir a pasar bueno, a entender, a divertirme y aprender también del fútbol. Bueno, quiero corregirme, no me gusta mucho el fútbol, verlo, no sé mucho, pero la fiesta del fútbol me encanta. Vuelvo a ti, Andrés. Hablemos de las conferencias, cada cuánto se dan las conferencias, las vemos por Telemedellín, son muy interesantes los temas, algunas veces las veo, a veces se me hacen como difíciles porque son específicos. Entonces, programación de abril, ¿qué tenemos? Bueno, estos ciclos de conferencias, bueno, es una programación bastante amplia para todos los públicos, siempre tratando de que no sean muy complejos, que sean un lenguaje muy básico. Muy básico, muy para todos, ¿cierto? Entonces nuestros invitados son, fuera de que son unos excelentes investigadores o profesores, también son unos excelentes divulgadores científicos. Ahorita en abril vamos a tener un mes bastante movido, del 12 de abril. Arrancamos con Juris Night. Juris Night es una fiesta mundial, es la fiesta para celebrar el primer hombre en el espacio, que fue un cosmonauta, no un astronauta, sino un cosmonauta ruso, que fue Yuri Gagarin. ¿Cuál es la diferencia entre cosmonauta y astronauta? En esos momentos la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, llamaba a sus hombres que iban al espacio cosmonautas, mientras que los americanos, los norteamericanos, los llamaban astronautas. Entonces, este es un cosmonauta. Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio también fue rusa, ¿cierto? Ellos ganaron esa pequeña batalla, y bueno, esa gran batalla en realidad. Entonces, a nivel mundial, el 12 de abril se celebra la noche de Yuri con una fiesta. Nosotros no solamente somos Parque Explora Interactivo, ¿cierto? Un museo interactivo,
interactivo, planetario de acuario, sino que también somos exploratorio. El exploratorio es un bloque, es un laboratorio de experimentación pública donde los diferentes grupos van allí, desarrollan sus proyectos con impresoras 3D, corte láser, etcétera. Entonces en el exploratorio, unidos con el planetario, vamos a hacer esta fiesta. Es una fiesta, en realidad vamos a conversar con expertos en ingeniería aeroespacial, vamos a tener música, vamos a estampar camisetas con el logo de Yuri, va a ser muy chévere. Esto va a arrancar a las 5 de la tarde. En simultánea, para otro público que ya no es tan, digamos, yo con mucho cariño les llamo los ñoños de la astronomía y de la ingeniería aeroespacial y me declaro uno de ellos. Especializados. Sí, vamos a atender también a María Paulina Baena, de La Puya, del Espectador, donde como nosotros tenemos una sala que se llama En Escena, que es para contar historia, los medios de comunicación, vamos a hablar sobre este nuevo género de periodismo de alguna manera satírico, ¿cierto? Entonces sí, la vamos a tener en el programa Ciencia en Bicicleta. Eso va a ser el 12 de abril. Y el, ¿a qué horas va a ser esa conferencia? ¿Cuándo van a tener a Paulina? Confirmar. Por acá tengo el pastelito. Sí. Aproveche para facilitar, aquí se puede. Por favor. Para que se animen, porque esta niña pues está causando furor, sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, quiero por aquí. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde en los auditorios del Parque Explora. 6:30 de la tarde en los auditorios del Parque Explora. ¿Todas las conferencias necesitan reserva, etiqueta? No, son gratuitas, son totalmente gratuitas. Lógicamente, pues, tienen un cupo limitado, solamente unas 300 personas, porque no nos da para más. A veces juntamos los dos auditorios, pero tenemos otras actividades en los auditorios. Entonces, bueno, es entrada libre. Sin embargo, para las personas, es a las 6:30 de la tarde. Para las personas que salen muy tarde de trabajar por internet, pueden reservar su cupo. Ahí se reservan más o menos la mitad del auditorio por internet, entonces se puede hacer. Luego el 17 vamos a tener una conferencia, otro Ciencia en Bicicleta, que se llama Un Críptico Original. Allí vamos a tener a tres físicos. ¿Qué, perdón? Un Críptico Original. Ya te vas a dar cuenta de qué se trata. Me va a cargar juicio. Vamos a tener a Edison Montoya, a Leonardo Pachón y a Jorge Zuluaga. Aquel de Eso No Tiene Ciencia. Sí, señor, de aquí, de Telemedellín. Exacto, estos tres profesores de física de la Universidad de Antioquia nos van a hablar sobre uno de los grandes divulgadores, científicos, escritores modernos que acaba de morir, el señor Stephen Hawking. Entonces nos van a hablar sobre la vida como esposo, como estudiante, como profesor y sobre su obra en divulgación científica, que para muchos es uno de los últimos grandes divulgadores que hemos tenido. Entonces, bueno, ese es el Críptico Original, porque sus pensamientos son bastante crípticos, pero bastante profundos. Gracias a él ahora estamos muchos de nosotros pensando en agujeros negros y en otros cuerpos en el espacio exterior que son impresionantes. Bueno, eso es el 17, martes 17. Luego tendremos por allí el 21, sábado 21 y sábado 28 vamos a celebrar, este es el mes de los niños, vamos a celebrar entonces el Día de los Niños en Explora el 21 con un safari familiar. Esto va a ser, este sí tiene una boletería asociada, ¿cierto? Para que pues los niños lleven a sus papás a celebrar esta fiesta allí. Vamos a tener un recorrido por los dinosaurios, por las tortugas, por las serpientes. Vamos a conversar sobre los peces amazónicos, que está, ahorita están gigantescos, unos peces como de 3, casi 4 metros, hermosos, los pirarucú y otros. Entonces vamos a hacer ese recorrido para hablar del mundo animal en Explora, porque como ustedes saben, en Explora también somos zoológico porque tenemos colecciones vivas. Y el 28, me salté algo, pero el 28 tendremos una fiesta también para los niños que les gusta más la astronomía, o bueno, pueden ir ambos días, el 21 y el 28. El 28 entonces estaremos celebrando entre lluvias de asteroides, vamos a hablar de rocas espaciales, ¿sí? Así que si ustedes, queridos televidentes, tienen miedo de que se acabe el mundo por el impacto de una roca espacial, me parece muy bien, en cualquier momento se puede acabar el mundo. Ay, y vamos no, a disfrutarlo. No digas entonces, eso aquí en Pariboleando con vos, no nos hagas asustar. Tenemos, nada, vamos a conocer en realidad ese enjambre de rocas espaciales que rodea la Tierra, qué tipos de rocas hay, cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa, en fin. Y vamos a ver llover rocas espaciales en el domo del Planetario de Medellín, vamos a fabricar un cometa. Tenemos un montón de actividades muy bonitas que sé que los papás van a disfrutar mucho. Niños, por favor, lleven a sus papás. Y bueno, eso es el sábado 28.
Pero me salté algo muy importante. Son dos charlas que tendremos el miércoles 25 y el jueves 26. Resulta que el miércoles 25... Venga, permíteme un momentico. Me voy a dejarlo, interrumpo. Pero por y favor. No es por grosero. Usted sabe que aquí somos con cariñito. Le voy a pedir un favor. Como yo ya veo que a usted le gusta contar al detalle, como nos gusta aquí en Parihueleando con vos, ¿qué tal si esas dos actividades que tiene pendientes se las contamos a los televidentes después de unos mensajes okay. institucionales? Usted no se mueva de sus televisores, que en un minutico seguimos Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y con Eduardo Restrepo y Andrés Ruiz del Parque Explora, quienes nos están contando todo lo que pasan en esas cuatro cajas rojas icónicas de Medellín, de Zona Norte, pero también de la nueva exposición Fútbol, de qué está hecho un gol. Pero antes del corte de mensajes institucionales, Andrés nos estaba contando todo lo que pasa en el mes de abril y se nos había pasado por alto el 25 y el 26 de abril. ¿Qué van a pasar esos días? Bueno, yo no sé ustedes, queridos televidentes, si tuvieron la oportunidad de acompañarlos en la inauguración de Fútbol, en la cual Mao Molina, un gran jugador de fútbol, estuvo con nosotros, le hicimos unas mediciones de sus sistemas cardiorrespiratorios, etcétera, mientras que él hacía unos ejercicios. Si no tuvieron la oportunidad de acompañarlos, pueden ver la conferencia, que es el Ciencia en Bicicleta, en la página de YouTube del Parque Explora, o aquí en Telemedellín cuando lo pasemos pronto. Ahorita nos va a acompañar otra gran deportista, la campeona mundial de apnea, Sofía Gómez Uribe. Ella estará con nosotros nadando en el acuario. Entonces vamos a hacer un efecto, vamos a tener un evento digital con algunos invitados, en el cual Sofía pues se va a sumergir entre los peces. Muchas gracias, muy querido. Se nos mucho había gusto. Olvidado cantarle el tinto a Andrés, pero nos tenía aquí desesperados. Muchas gracias. Vea, calladito. Dije antes de que me pida Natalia. Perdón, Andrés, tranquilo. Continúa. Entonces, el miércoles 25, Sofía Gómez estará con nosotros. Sofía Gómez es una mujer muy querida, muy hermosa y una impresionante deportista. Va a estar con nosotros allí en el acuario sumergida, va a estar haciendo algunas pruebas y luego conversará con el doctor Reynolds, aquel gran colombiano inventor del marcapasos. Vamos a estar hablando sobre su digamos, cómo es el cuerpo y digamos todos los sistemas de un deportista de alto rendimiento como lo es Sofía. Eso es el miércoles 25, para que estén pendientes. Muy probablemente va a ser un evento netamente digital, pero tal vez tengamos algunas entradas especiales, así que estén pendientes de las redes, por favor. Y el jueves 26 nos va a visitar en la ciudad un gran documentalista norteamericano, se llama Stanley Nelson. Él tiene 3 Grammys, se ha ganado también como 18 premios por sus documentales. Hizo un documental que se llama Nos Estamos Levantando. Es un documental hermoso sobre la historia de los colegios y las universidades negras en Estados Unidos por más de 150 años, que sirvieron como refugio contra ese fenómeno racista, social, ¿cierto? Para que grandes personalidades emergieran y, bueno, permearon profundamente la cultura norteamericana. Así que veremos el documental y luego vamos a conversar con el director. Esto es el jueves 26, pero esto, muy importante, es a la 1:30 de la tarde. ¿Sí? Así que, por favor, prográmense y están cordialmente invitados. Es entrada libre también. Eduardo, le cuento que Andrés nos dejó aquí en serios problemas, porque con toda esa programación y sobre todo con la manera de motivarnos, uno dice, bueno, me tengo que programar para tantas cosas, ¿de dónde voy a sacar tanto tiempo? Pero esa es la idea, que haya mucha oferta maravillosa para poderla disfrutar. Pero parte de esa oferta también tiene que ver con lo que habíamos dejado planteado ahorita. Y me gustó la dinámica de Natalia, que lo fuéramos haciendo de a poquitos. Usted nos estaba hablando de los mundos que tienen dentro de la muestra Fútbol, de qué está hecho un gol, cómo así que hay otros mundos. A ver, ¿qué era lo que nos quedaba pendiente? Sí, mira, te cuento, la exposición la complementan otros mundos. Ya habíamos hablado del mundo de la historia, habíamos hablado del mundo detrás de qué son todos estos aparatos tecnológicos,
pero hay uno muy importante que es Vive el Mundial. Vive el Mundial, lo que queremos hacer es que vayan las familias, los padres con sus hijos a ver el Mundial. Entonces lo tenemos para cuando esté el Mundial, con todos sus partidos, con toda su magia, y es donde te podés sentar a ver los partidos de fútbol a la hora que sabemos que son en la mañana, 10 de la mañana, pero que puedas compartir con tus hijos, si tienes hijos o tienes familia o tienes primos, para que vayan y disfruten del Mundial. Va a ser un espacio magnífico, maravilloso, mágico, donde vos te vas a poder sentar a ver Mundial, a comerte unos snacks, a ver los partidos, a ver las repeticiones, a ver las hacer mucha fuerza. Hacer mucha fuerza por Colombia. Y entonces le queremos dar mucha fuerza a eso, a que los papás acompañen a sus hijos, donde Explora se vuelva un centro de visión del Mundial y puedan compartir en familia viendo los partidos. Andrés, porque ahorita hablaste de Mauricio Molina, exjugador del Deportivo Independiente Medellín. ¿Por qué lo escogieron a él y no a otro jugador de fútbol? Bueno, es que tendremos otros jugadores de fútbol, por ahí empezamos. Entonces, con él tienen un trabajo importante, donde yo vi que le hacían unas pruebas y eso también lo van a mostrar allá. Claro que sí. Contanos un poquito de esas pruebas y lo que van a ver con Mau. Bueno, ya lo hicimos, ya la conferencia está montada, se puede ver en estos momentos. Lo que hicimos fue conectarle unos electrodos, mirar cómo era la respiración del hombre antes, durante y después de hacer ejercicio, mirar cómo sus sistemas se recuperaban en comparación con otra persona que nos ayudó, de hecho un compañero de nosotros que también es deportista, pero es impresionante la respuesta de un deportista profesional, ¿cierto? Para recuperar rápidamente su metabolismo, su tasa de respiración en comparación con nosotros los mortales de a pie, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Los de la vida real. Los que no somos los de la vida humanos. Real, sí, exacto. Lo que queremos es mirar los efectos que tiene el deporte en nuestros cuerpos, en esta máquina tan impresionante, ¿cierto?, que es el cuerpo humano, y lo que pasa cuando, pues, de alguna manera sometemos el cuerpo a grandes presiones, a grandes esfuerzos físicos, a anoxia, ¿cierto?, a respirar poco, a poca entrada de oxígeno o a mucha entrada de oxígeno, en fin. Entonces, la ciencia permea cada una de las cosas que hacemos. Vivimos en una sociedad tecnocientífica. Si vamos a hablar de fútbol, podemos hablar desde la ciencia. Si vamos a hablar de música, podemos hablar desde la ciencia. Entonces, esto es un poco lo que quisimos hacer con Mau Molina. Para los televidentes, ¿dónde la pueden ver? En YouTube, Parque Explora. ¿Cierto? O en Telemedellín prontamente. Ah, es muy importante ese dato, sí, porque nosotros también, obviamente, lo estaremos anunciando aquí en Pariboleando con vos, porque ustedes se preparen, porque todo este tema del Mundial creo que nos apasiona a todos y le vamos a estar haciendo fuerza, no solamente a nuestro país, sino que es un tema que nos gusta bastante. Pero, ¿quedan otros mundos por ahí por explorar o cómo está la cosa? Sí, el otro mundo, que es todo el mundo del movimiento, donde de verdad vemos las destrezas que nosotros tenemos, como Andrés lo llama, los simples mortales, en cómo le pegamos a una pelota, cómo es la velocidad que sale ese balón, cómo es que nosotros, hay una experiencia muy bonita que es de realidad virtual, que nos ponemos unas gafas y nos metemos en un mundo totalmente virtual, y es nosotros como arquero. Entonces vemos cómo nos chutan pelotas de todos lados, y nosotros por medio de la realidad virtual podemos atraparlas y de una manera meternos en ese rol de arquero. Y mientras nos van explicando. Y mientras tanto te van explicando, entonces eso tiene una relación con la visión, con cómo funcionan los reflejos, y además tenemos experiencias en el parque, en las diferentes cajas, que relacionan y detonan cada una de esas. Por ejemplo, tenemos una experiencia que es aparte, ¿cómo se llama? Los reflejos, que es cuando nosotros tenemos en un tiempo medido cómo podemos hacer esa acción en un determinado tiempo. Andrés quería agregar algo. Sí, contarle a Eduardo que aprendí a cabecear. Yo también he sido malito para el fútbol. He practicado muchos otros deportes, pero fútbol malo, marrano, malito, como decimos nosotros los paisas. Porque ya aprendió, me imagino. Porque ya estoy aprendiendo. Además, en la experiencia tenemos un grupo de mediadores que nos están contando cómo debemos hacer mejor un movimiento, qué pasa si le pegamos al balón de una manera o de otra. En la caja que dice Eduardo, tenemos una experiencia que es patear el balón. Patear el balón permite que usted mida la velocidad con la que, pues, puede
patear un balón, ¿cierto? La velocidad, la aceleración y tenemos récord, así que están cordialmente invitados ustedes a que vayan y batan el récord que tenemos en Explora de patear el balón. Ve, no pudimos a Mao Molina patear el balón. Ah, qué falla. Venga, usted no, me dejó ahí con una inquietud cuando estábamos mencionando con esas otras personas que no solamente explican, sino también hacen de pronto la corrección de cómo lo debemos hacer correctamente. Aquí es donde tiene participación el médico deportólogo, por ejemplo. Aquí ustedes nos van diciendo también cómo se debe hacer correctamente, cómo no afectamos nuestra salud. Eso también está dentro de estas prácticas. Sí, nosotros cuando planteamos la exposición nos apoyamos en médicos deportólogos y entonces cada uno de los infográficos que tienen las experiencias, que es la explicación de qué es lo que está, de qué es ese fenómeno que está sucediendo ahí. Con el paréntesis, descríbale cómo es el infográfico para los que de pronto no conocen el término. Un infográfico es una explicación gráfica, visual, de lo que está sucediendo, lo que va a suceder en ese momento. Lo que hacemos es una visualización muy gráfica para explicarle a todas las personas. Explicar en dibujitos de lo que va a suceder ahí o lo que usted va a interactuar. Eso es un infográfico. Entonces bueno, ahí nos estaba contando la participación entonces de médicos. Ahí lo que tenemos para montar ese infográfico, para crearlo, nos apoyamos en médicos deportólogos, donde ellos dan su apreciación de cómo debería ser el correcto movimiento, y eso es lo que nosotros tratamos de explicarle a los visitantes, cómo usted patea el balón de una forma correcta y cómo lo hace usted de una forma incorrecta para que no lo vuelva a hacer. Por ejemplo, en la experiencia de salta y cabecea el balón, nosotros tenemos miles de apoyos científicos de cuál es la mejor manera, y la mejor manera es una posición estática, flexiona las rodillas y salta. Esa es la mejor manera de saltar, y ahí además de explicar cuál es el salto, damos el correcto funcionamiento de este sistema. O sea, como para que uno no se siga como aporreando cuando hace ejercicio. Y muchas personas pensaríamos, sobre todo las mujeres, ay no, qué pereza ir, todo de hombres. ¿Ustedes cómo lo pensaron para que las mujeres sí nos sintiéramos incluidas en esta exposición? La exposición, cuando la pensamos, tratamos de que el fútbol no tuviera un género. Por eso empezamos desde lo gráfico, empezamos a borrar las caras de las personas en los gráficos para quitarle ese género y no encasillar al fútbol, que es un deporte masculino, sino que es un deporte sin género. Entonces, desde ahí empezamos a hacer como la exposición netamente global. Además, en la historia quisimos incluir cómo el fútbol femenino ha evolucionado desde los tiempos desde Japón y China, que ahí es donde vienen las raíces del fútbol, y cómo el fútbol en Colombia femenino ha evolucionado. Entonces quisimos darle no darle ese tinte o masculino o femenino, sino que es simplemente un deporte universal, el fútbol. Venga, Andrés, ahorita nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero antes de eso no nos queremos quedar con una de esas preguntas que usted nos dejó planteadas. Y es que todo lo que ustedes están expresando aquí lo hacen a partir de ese método de divulgación científica y un trabajo con comunidades. O sea, esto no es simplemente porque se lo inventan, sino que tiene que estar sustentado en cómo se lo van a transmitir. Hablemos del proceso de divulgación científica que es inherente a este proceso de la ciencia y la tecnología. Bien, Explora. Bueno, la divulgación científica no es tan, digamos, tan sencilla, pues, en el sentido de que hay que abordarla con pinzas, ¿sí? Tenemos, primero hay que hacer un estudio de público, o sea, con quién vas a compartir unos conocimientos. Segundo, hay que mirar en qué postura tú como científico o como divulgador te paras. La idea es no pararte en una postura de poder donde yo soy el que sé y ustedes que están allá no saben nada, no. Más bien, vamos a entablar con una conversación, porque es que usted también vive en el mismo mundo que yo y usted también ha experimentado los mismos fenómenos que yo, así que vamos a ver cuál ha sido su percepción de esos fenómenos. Yo le cuento un poco cómo ha sido la construcción desde la ciencia alrededor de esos fenómenos e intercambiamos conocimientos. Y nos hemos encontrado con cosas maravillosas. Gente que vive en el campo hace un montón de tiempo que viene y nos explica perfectamente lo que pasa con las fases de la luna y de pronto con ciertas plantas o con ciertos arroyuelos que se crecen, en fin. Entonces,
muchas veces somos nosotros los científicos los que tenemos que aprender de estas personas, la mayoría del tiempo, casi que todo el tiempo. Entonces, ¿qué tal si entablamos conocimiento, una conversación de conocimientos entre las comunidades? Y el trabajo con comunidades, entonces, ¿ustedes cómo establecen? ¿Ellos llegan al Parque Explora o ustedes también hacen esa investigación y se acercan a las comunidades precisamente para poder hacer esta participación? Todas las anteriores. Ahorita en el Parque Explora, entre el Parque Explora, el Exploratorio y el Planetario, tenemos alrededor de 30 comunidades. Comunidades de astronomía, de biología, de profesores, por ejemplo, están los maestros amigos de Explora, MAE. Y dentro de MAE hay varios subgrupos. Está AstroMAE, BioMAE, InvestiMAE, ChiquiMAE, en fin, como en cada una de estas áreas especializadas para ayudar a transmitir el conocimiento científico a los niños, ¿cierto? Pero también están las comunidades que tienen que ver con aeroespacial. Hay una comunidad que quiero mucho, que es la de astrobiología, que se llama AMEBA, ¿cierto? Asociación Multidisciplinar, sí, de Estudios en Biología y Astrobiología, para hablar sobre el origen de la vida en la Tierra, cómo evolucionó, cómo se va a desaparecer la vida en la Tierra y cómo esto que está pasando aquí en la Tierra se puede estar replicando en otras partes del sistema solar o en otras estrellas. Entonces hay una multiplicidad de temas de conversación en torno a la ciencia y en torno a la vida que están sucediendo en Explora, y son comunidades gratuitas, ¿cierto? De entrada libre, clubes de astronomía para niños, pero también están los cursos de astronomía. Hago la cuña. Vamos a empezar dentro de poquito los cursos cortos de astronomía, astronomía para niños, astronomía para adultos, y son cursos de 2 mesecitos. Así que planetariodemedellin.org, allí van a encontrar toda la información de los cursos. Estamos hablando del Parque Explora y de la nueva exposición que no nos podemos perder. Fútbol, ¿de qué está hecho un gol? Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos, y hoy parihueleamos sobre el Parque Explora, sobre todas esas posibilidades de explorar que tenemos nosotros, los visitantes, los que somos de aquí, los que vienen de lejos. Y obviamente también, y digo obviamente porque ya lo hemos reiterado mucho en el programa, hablamos de fútbol, de qué está hecho un gol, una exposición interactiva donde no solamente disfrutamos, sino también que aprendemos sobre fútbol, pero todo a través de los fenómenos físicos y, bueno, muchas otras cosas que tenemos que aprender. Yo quiero retomar con Andrés Natalia, si me lo permite, antes de que continuemos con Eduardo, porque usted ahorita dejó planteado un trabajo que se está haciendo dentro de la divulgación científica, un trabajo con comunidades, y hay una comunidad específica, se llama Monólogos Científicos. Monólogos Científicos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que se puso de moda el stand-up. ¿Cierto? Claro, señor, aquí tenemos no monólogos eso. Sin propina, nosotros monólogos sabemos muy bien de qué estamos ciencia. Hablando. Pues resulta que desde Inglaterra nació esta idea de los monólogos científicos, que fue retomada en España por un grupo que se llama Big Bang Científicos sobre Ruedas. Ellos lo trajeron a Latinoamérica, y en Latinoamérica lo estamos trabajando fuertemente: Colombia, Uruguay, Argentina, y bueno, ya se empieza a regar por Chile, por Paraguay, con algunos otros grupos. Nosotros hace 4 años tenemos en el Parque Explora un grupo de monologuistas científicos que se llama Homonólogos, como una nueva especie, Homonólogos. Y este grupo de Homonólogos también tenemos a su vez un semillero para formar monologuistas científicos. ¿Quiénes pueden ser monologuistas científicos? Todos aquellos apasionados por la ciencia. No necesariamente tienen que ser científicos, pueden ser cualquier persona de cualquier otra área del conocimiento. Es más, los monólogos no necesariamente tienen que ser de ciencia. Si usted es un experto en arte, venga y le enseñamos a hacer un monólogo bien chévere, cortico, para hacer divulgación en arte. La ventaja de este formato es que es un formato que no necesita ayudas audiovisuales, que se adapta a cualquier tipo de escenario, a parques, a universidades, etcétera, que es rápido, se adapta a cualquier tipo de público, público infantil, público especializado, en fin. Entonces, bueno, ahí estamos con el semillero de monólogos científicos todos los lunes a las
6 de la tarde en el Parque Explora. Estamos formando, ya llevamos 2 años de formación de monologuistas en esta ciudad. Medellín se va a volver un hervidero de monologuistas científicos. Eduardo, yo me voy a ir para el Parque Explora a la exposición de fútbol y me voy a ir con mis gemelos que tienen 16 años y con mis sobrinos que tienen 4, 5, 8, que tengo que llevar, ¿cómo me voy? ¿Me voy vestida como de fútbol o llevo cantimploras, llevo bulla? ¿Cómo nos vamos preparados pues para de verdad disfrutar esa fiesta? Se pueden ir con ropa cómoda, es lo único que pueden hacer para saltar. Y tenis, para, yo y creo. Tenis, para moverse, para correr, están preparados para botar esa cantidad de energía que tienen estos gemelos que tú mencionas. La exposición está abierta desde las 8:30 de la mañana de lunes a viernes, de martes a viernes, porque los lunes es día de mantenimiento. Entonces los lunes, eso está instaurado en el mundo, que los lunes son día de mantenimiento en todos los museos. Entonces estamos abiertos de martes a viernes a las 8:30 hasta las 5:30 y los sábados y los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. ¿Y qué canciones nos aprendemos? Porque si decías que es una experiencia, uno tiene que hacer los coros, entonces ¿cuál nos vamos aprendiendo pues para ir bien preparados? Pues primero la del himno de Colombia, que es la que le tenemos que hacer fuerza. De resto, es una exposición totalmente abierta para cualquier público, para cualquier persona. Tenemos unas banderas que son las que nos invitan a ver cuáles son los participantes del Mundial. Y así puedes ir preparada para moverte y para aprender de fútbol. Andrés, ya vamos concluyendo el programa y ahora sí, yo sé que a usted le gusta, es un apasionado por lo que habla, pero tenemos minuticos así, cortico, que no se nos puede quedar por fuera. Esa conclusión, esa reflexión más bien que le debemos dejar a todos los televidentes de Parihueleando con Vos de sobre cómo aprovechar el Parque Explora. No, pues lo primero es ir y volver, porque como les digo, se está renovando permanentemente el parque. Como todo museo tiene la obligación de renovar sus exposiciones. Dentro de poco cerraremos una de las cajas rojas para convertirla en otra caja maravillosa. No les voy a hacer spoiler de qué se trata, pero va a ser una cosa increíble. Entonces, bueno, tienen que ir. Recuerden que el valor de la entrada es 25.500 pesos por persona, o el combo, que es Planetario Explora, son 38.500 pesos por persona, Planetario Explora. También, si somos de estratos 1, 2 y 3 de Medellín, con la cuenta de servicios podemos, con una sola cuenta de servicios pueden entrar hasta 5 personas de un mismo núcleo familiar totalmente gratis. Esto debe ser en la mañana porque como es un convenio con la Secretaría de Cultura de Medellín, pues se reparten unos cupos diarios que son como 100 o 200 cupos, entonces, pero es todos los días, excepto, como dice Eduardo, los lunes, que es día de mantenimiento. Así que los esperamos, no hay excusa para no ir al Parque Explora. Yo sé que muchos de ustedes se han aguantado las ganas, dejen de aguantarse las ganas, allá los esperamos, es muy fácil llegar. Y vayan a ver la exposición de fútbol, que está maravillosa. Espectacular. Sí, Eduardo Restrepo, Andrés Ruiz, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, aprendimos demasiado de este lugar donde nos divertimos y aprendemos en la ciudad de Medellín. Andrés. Natalia, yo la voy a invitar para que nosotros nos vamos a pensar cuáles son los coros que vamos a cantar para la selección. Mientras tanto, mientras nosotros pensamos, ustedes tienen que disfrutar de toda la programación de Telemedellín. Nos despedimos por hoy aquí en Parihueleando con Vos. Telemedellín, siempre con vos.